¿Qué tal, amigos? 3:39 minutos de la tarde. A esta hora vamos al Palacio de Miraflores, donde se genera importante información. Muy bien, Verónica, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace acto de presencia acá en la casa del pueblo venezolano, el Palacio de Miraflores, recibiendo esta gran concentración que, recordemos, desde muy temprano ha recorrido toda la ciudad de Caracas, específicamente el centro de la ciudad de Caracas, rechazando todas las amenazas del gobierno de Estados Unidos y respaldando al presidente de la República, Nicolás Maduro. Vemos al presidente de la República saludando a los integrantes del partido Redes. Recordemos este partido que también forma parte del gran polo patriótico y que, por supuesto, el día de hoy también sale a la calle a movilizarse, rechazando entonces todas estas amenazas del gobierno de Estados Unidos hacia todo el pueblo venezolano. El jefe del Estado venezolano saludando entonces a todos los integrantes, los militantes de este partido, que recordemos entonces también forma parte del gran polo patriótico y que, como ustedes también han podido observar a través de nuestras pantallas, han dado este respaldo contundente al presidente de la República, rechazando entonces todas estas amenazas que se han recibido. El pueblo venezolano de parte del gobierno de Estados Unidos saluda entonces a esta hora a todos los integrantes de este partido que han llegado acá al Palacio de Miraflores, movilizaciones que ellos mismos decían continuarán en todo el país para respaldar al presidente de la República, por supuesto también para respaldar a todo el pueblo venezolano en esa defensa de nuestra soberanía, en la defensa de la democracia de nuestro país, también en esa defensa del legado que ha dejado comandante Hugo Chávez a todo el pueblo venezolano, esa defensa de la soberanía y por supuesto de la democracia. Vemos al jefe de Estado extender entonces la bandera del partido Redes acá en el Palacio de Miraflores, cuando aproximadamente a las 3 de la tarde ya comenzaban a llegar todos estos venezolanos y venezolanas que han venido desde distintas partes del país, representantes de este partido político, han venido el día de hoy acá a la ciudad de Caracas, como ya les decíamos, en respaldo al jefe de Estado y, por supuesto, rechazando todas estas amenazas que se han venido dando desde el gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país. Es importante destacar que el presidente de la República advertía en la Asamblea Nacional que el gobierno de Estados Unidos tiene planes para bloquear a Venezuela. Vamos a escuchar un poco el ambiente acá en el Palacio de Miraflores. En solidaridad con nuestro comandante y líder Nicolás Maduro Moro. Sí, presidente, aquí está Barina, está Amazonas, está Apure, está Aragua, está Mérida, está Anzuategui, está Nueva Esparta, está Yaracuy, aquí están todos los estados agrupados en el movimiento Redes Revolucionarias Maduro. Te los presento otra vez, Juan, en la calle, como aquel 11 de abril, dando la batalla. Ahora Juan le dice al imperio, Yankee, para darte toda la solidaridad, Maduro. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioque, y viene unirse con su hermano el obrero. ¡Vamos! Venezolano, América Latina. ¡Vamos! América Latina, obrera, América Latina. ¡Vamos, pueblo de Zamora, pueblo de Bolívar, pueblo de Chávez, carajo! ¡Vamos! ¡Pueblo Maduro! ¡Maduro pueblo! ¡Pueblo Maduro! ¡Maduro pueblo! ¡Bienvenido, presidente! ¡Bienvenido, comandante obrero! ¡Bienvenido!
bienvenido Nicolás Maduro Moro, líder de este proceso revolucionario. Vamos a hacer la entrega a nuestro camarada presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, comandante de esta revolución. Aquí están sus redes, presidente. Vamos a hacerle entrega, vamos al presidio del camarada Carlitos Piñero, conocido como Carlitos Piñero, con cariño, con afecto, con el amor de los revolucionarios y la fuerza de la defensa de la patria, el pronunciamiento de las redes revolucionarias, de las redes del pueblo. Gracias, Ulises. Bienvenidos, compatriotas, a todos, los 24 estados. Llegamos. Blanca, saludo también. Filia. Presidente, me dieron el honor, en asamblea elaboramos un documento de nuestra columna política que llamamos la proclama antiimperialista del partido Redes, la cual me tengo el honor de ser su vocero. Voy a transmitirle el documento al presidente. La proclama reza así. Señores de la muerte y el dinero, sepultureros de sueños y esperanza de niños y de pueblos, lacayitos de turno y cortesanos criollos que mueren y suspiran por foticos con el ratón Mickey Mouse o por ser recibidos en algún pasillito de allá en la Casa Blanca. Que vendiste cuerpo y alma al diablo de la ambición y el dinero y que empapelaste tu corazón asfixiándolo entre barras y estrellas, que aplaudes a escondidas y anotan escondidas y te frotas las manos cada vez que la patria se encuentra amenazada, que sueñas que tus hijas se casen con marines para que te den la visa americana y que te chorreas cuando ves transmitir alguna mala noticia por CNN. A ustedes, los de allá, que están en el norte, y al pequeño puñado de los que están acá, que creen que se la saben todas porque lo tienen todo, porque como pirañas amansan su fortuna con el sudor, el hambre y el futuro de todos los demás. Ustedes, los que serían capaces de pasar a la historia con Bush y Pinochet, con tal de granjearse un rinconcito en los parnazos y altares señoriales del norte, a ustedes queremos dedicarle la voz de estas palabras. Aquí hay un nosotros, los que nunca tuvimos patria porque nos la robaron y ahora poco a poco la venimos encontrando. Los que del Popol Vuh resucitamos y como lava ardiente volvemos por todos los caminos, desde que el comandante nos dio por ahora y nos dio voz, rostro y esperanza. Obreros petroleros que rescatan su industria y que como muchos otros de otras ramas piensa que pronto un día reinarán los consejos y gobiernos de fábrica. También los campesinos que reclama la tierra para meter sus manos y poder fecundarlas. Los movimientos sociales de la movida libre y socioproductiva que creen que el socialismo es ya y que debemos concretarlo para que sea cosa maravillosa y vida cotidiana. Y los del software libre que quieren que esta sea una potencia independiente. Señores del imperio y arrastrados lacayos, los que quieren la paz la hacemos con amor y sonrisas. Respetamos a todos para que nos respeten. Queremos dejar claro que por fin en mucho tiempo somos libres y que aunque sea una libertad peligrosamente asediada, la preferimos al látigo con talco de una esclavitud tranquila. Aquí con mucho esfuerzo y con nuestros propios recursos se movieron jóvenes, motorizados, comuneros, estudiantes, pobladores,
niñitas en condición de discapacidad, lo de la sexodiversidad, y las señoras y hasta las abuelas con sus novios, es decir, ciudadanos, no súbditos ni esclavos, mujeres y hombres libres que vivimos en paz y que sabremos ser hordas en multitud para una guerra larga que siempre gana el pueblo cuando es de todo el pueblo. Hermano presidente, aquí estamos cargados de banderas zamoranas y cada una tiene en el pecho de su R una estrella que brilla al rojo vivo. Hemos venido aquí para que nos reciba, cosa que agradecemos. Pero por sobre todo, venimos a decirle que estamos con usted. Desde esta trincherita hay un chavismo realengo, rebelde, callejero, radical, de amigos de la esquina y su gente que se hace movimiento. Venimos aguerridos de todas nuestras luchas porque somos un pedacito del pueblo consciente y libertario. Aquí cabemos todos y los que faltan. Aquí estamos las redes concejistas, comuneras, restiadas con el poder popular y la democracia directa, que es lo mismo. Alegres, subversivos y hasta desobedientes, pero siempre leales y listos al combate. Entonces repetimos, estamos con usted. Con Chávez, con la patria, estamos con el pueblo para profundizar. Hemos venido miles y otros que no pudieron, pero igual les mandan un abrazo para que sepa que cuenta con ellos y con todos nosotros. Juntos, solidarios, porque solo así, agrupándonos todos en la lucha final y alzados con valor, como dice el inmortal himno aquel, que derrotaremos al mal y su amenaza. No habrá imperio que pueda con el pueblo de Chávez, carajo. Gracias, presidente. Quien era uno de los integrantes de este partido Redes, quien leía este manifiesto de todos los integrantes nuestro presidente de este Nicolás partido Maduro, político carajo. Al presidente de la República, Nicolás Maduro. ¡Chávez vive! ¡Contra el imperialismo, comuna y socialismo! Bueno, ahora a nuestro camarada vamos a darle la palabra. Ellos son amigos desde el valle. Vamos, vamos a darle la palabra a nuestro camarada con un fuerte aplauso al insistente camarada Juan Barreto. Y al fuerte gracias, camarada. Feliz de estar aquí con todos ustedes en esta fiesta. Presidente Maduro, le paso revista y le informo. Este es el preludio, este es el comienzo del tercer Congreso de Redes. Nosotros lo llamamos Asamblea Nacional o Consejo Nacional, que va a ser de carácter ideológico este año. Y ahí le entregué un folleto. Ojalá el presidente tenga un tiempo y nos los bautice, sí, presidente. Esa es nuestra línea ideológica que vamos a discutir en el Congreso. Y queríamos ponernos en la calle para ir por aquel que se cansó, para ir por aquel que se dejó confundir, para tocar su corazón, para mirarlo a los ojos como nos miró Chávez y decirle, aquí nadie se cansa peleando por el socialismo. Y lo conversaba con el presidente Maduro. Cuando éramos chamitos, nos metíamos unas marchas por los barrios, ¿verdad, presidente? Y caminábamos horas y horas y tocábamos la puerta. Ahí está su comité de base, presidente. ¿No? Está Luisito, Tuguito, está Musiu, están los camaradas. Falta usted, que también está. Es decir, no falta nadie. No falta nadie. Y estos muchachos, que ya no son tan muchachos, pero que tienen el corazón joven, y todos estos que están aquí, estamos dispuestos a ir casa por casa, por el alma, por el sentimiento, por la esperanza de aquellos que pudieran dejarse confundir. La patria nos llama y nos reclama todo. No es hora de sectarismo, es hora de ponernos las botas y marchar juntos. Aquí están los camaradas petroleros,
con sus luchas, sus proclamas. De todas partes llegaron, veo a Giró, veo a Johnny, veo a Mudarra. Los veo, los saludo, veo a los campesinos que están trabajando en el Consejo Nacional Campesino, el Consejo Presidencial que usted creó, presidente, está la gente de Nueva Esparta, están los de la sexodiversidad. Está un poderoso movimiento comunal que nos acompaña y que lucha. Logramos con Elías Agua un conjunto de cosas para que los pescadores puedan traer su mercancía y venderla barata, una línea de frío en manos del pueblo, una línea de abastecimiento, una línea que permita que el pueblo empoderado tenga el control socioproductivo de parte de todo el sistema global de abastecimiento, de producción. Aquí están los compañeros en condición de discapacidad que siempre me han acompañado. Y en fin, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Los estudiantes, por allá se me quedaron bravos. Están los deportistas de la generación de oro por allá, presidente. Los deportistas de la generación de oro. Ulises, no interrumpa al presidente para que sepa lo que yo estoy diciendo. Allá está, mira, los deportistas. Y hemos ido creciendo. Presidente, los motorizados, las mujeres. Chabela no la dejaron subir porque no tenía cédula. Los músicos, y en fin, la juventud, ya lo dije, y en fin, compañero, un pueblo, una fraccioncita de pueblo, un trocito de este pueblo heroico de Bolívar que levantó las banderas para decir, basta imperialismo, no habrá imperio que pueda con la revolución bolivariana. Estamos con Maduro, tenemos nuestras críticas, tenemos nuestras opiniones, y eso es parte de la democracia revolucionaria. Traemos nuestros documentos, traemos nuestras propuestas, traemos nuestras preocupaciones que son parte de nuestro sueño. Porque pensamos, porque soñamos, porque sentimos y porque queremos que se profundice la revolución bolivariana. Para que la democracia le llegue a todo el mundo, para que la democracia sea parte de la vida cotidiana. Por eso, presidente, estamos con usted. Cuente con este granito de arena que hemos puesto en la calle para la lucha. Pero a veces un granito de arena es una piedra en el zapato. Que no se equivoquen los imperialistas. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Porque aquí hay mujeres, jóvenes, hombres dispuestos a todo. Como diría Pancho Villa, porque por la revolución y por la patria hay que darlo todo, presidente, aunque sea la vida. Muchas gracias. Gracias, camarada Juan. ¡Viva Juan, carajo, también! Juan, siempre Juan, en las luchas del pueblo. Vamos a proceder a bautizar a la mano de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro el libro de nuestro programa de redes, 7 tesis para la revolución y el socialismo. ¡Vamos! ¡Una bulla! ¡Viva Redes, carajo! ¡Viva Redes! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la patria! ¡Viva Maduro! Este libro de Redes, recordemos entonces el bautizo con flores, con pétalos rojos, que el día de hoy se ha hecho acá en la ciudad de Caracas. Estamos llenos de amor, pero de fuerza, en defensa de nuestra soberanía y por supuesto en respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a darle la palabra, camaradas. Vamos a darle la palabra a quien desde el Palacio de Miraflores garantiza la continuidad histórica del legado de nuestro comandante Chávez, a quien garantiza la protección del pueblo y a quien garantiza la defensa de la patria en la presidencia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Viva Maduro, carajo! ¡Que viva el pueblo, carajo! ¡Que vivan los motorizados! ¡Que viva la sexodiversidad LGBT! ¡Y la autenticidad del rostro y la vida! ¡Que vivan los panitas discapacitados y discapacitadas! ¡Que viva la gente de la cultura, los cantores, los músicos! Hay un problema con estos micrófonos aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Termina un olor súper ronco. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, que viva el software y el hardware libre. Que viva la cultura. Que viva la clase obrera.
que vivan los campesinos, los pescadores, los deportistas. Gracias, queridos camaradas, y creo que en este tiempo de lucha por nuestra patria contra el imperialismo agresor, creo que lo más maravilloso para empezar un acto es empezar con el himno de la patria en la voz de su más y gigante hijo del siglo XXI, Hugo Chávez Frías. Vamos, gloria al bravo pueblo que al imperio derrotó. Adelante. Aquí la pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierto el pueblo.
¡Viva Chávez! ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Abajo el imperialismo! ¡Que viva! Un saludo, queridos camaradas, compañeros. Un sistema raro aquí, porque si no habla normal aquí, nadie lo escucha, ¿ves? Hay que hablar pegado al micrófono. Es un sistema que deben corregir. Es raro. Será mejor así, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar aquí uno solo por aquí. Tienen suficiente tiempo para que los técnicos resuelvan esto antes de que uno llegue, ¿verdad? Bueno, compañeros, compañeras, me siento muy alegre por la llegada de ustedes aquí a esta casa presidencial que durante 100 años fue el símbolo de los mercaderes que vendieron la patria. Y que hoy yo soy el guardián de esta casa y el guardián del poder del pueblo que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. El guardián del poder popular. Quiero agradecer a toda Venezuela, a través de ustedes, queridos camaradas de las redes populares, de las columnas obreras, campesinas, juventudes, las columnas de las redes populares, que han salido a la calle a decir presente, presente y siempre consecuente. ¡Que viva las redes! ¡Viva! ¡Que viva redes! ¡Viva! Hoy yo desde temprano, siguiendo todos los acontecimientos, recibiendo llamadas, mensajes de apoyo del mundo entero, desde la China, desde Rusia hasta la Patagonia, el mundo apoya a Venezuela en su lucha por la paz, la soberanía y la independencia de la patria de Bolívar. El mundo entero nos apoya. En primer lugar, los pueblos que nos aman. Y en segundo lugar, los gobiernos del nuevo mundo que ha surgido de la mano de la revolución bolivariana, del liderazgo del comandante Chávez y del liderazgo de nuevos líderes y lideresas que han asumido las banderas de un mundo de paz, sin hegemonismo, de un mundo pluripolar, multicéntrico. El mundo pluripolar y multicéntrico que existe apoya a Venezuela con toda su fuerza y Venezuela le da las gracias con amor a los pueblos y gobiernos del mundo. Aquí tengo entre varios mensajes que han llegado el mensaje del gobierno del presidente Vladimir Putin y del pueblo de Rusia. Un saludo al pueblo de Rusia. ¡Que viva Rusia! Y dice, entre otras cosas, dice: Rusia acusa a los Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela. Dice, el agresivo aumento de las presiones políticas y sancionadoras sobre Caracas por parte de Washington, disiente de la postura de muchos miembros de la comunidad internacional, el Nuevo Mundo, que abogan por la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas internos de Venezuela. Rusia arremetió además sobre el anuncio de Estados Unidos de que la situación en Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, cosa que Rusia ha rechazado. Recalca la nota oficial de Rusia. Confirmamos, Rusia, Vladimir Putin, una de las grandes potencias que ha vuelto a surgir, la nueva Rusia en el siglo XXI.
potencia de paz, no imperialista, no agresiva, dice Rusia, miembro del Consejo de Seguridad, dice, comillas, confirmamos nuestra más firme solidaridad con el pueblo de Venezuela y sus dirigentes elegidos legalmente y nuestro decidido rechazo ante cualquier tipo de acciones violentas y golpes de Estado como método para desbancar a gobiernos legítimos de estados soberanos. Gracias, Vladimir Putin, presidente hermano. Gracias, Rusia. Venezuela tiene el apoyo del mundo, de la voz valiente que se levanta en el mundo, una voz valiente que viene a acompañar la voz y la fuerza valiente del pueblo de Venezuela, precisamente. Y hoy estaba yo viendo todo esto, desde temprano, por Telesur, por Venezolana de Televisión, etcétera, hasta por Globovisión, imagínense ustedes, viendo, hablando con presidentes, primeros ministros del mundo. Pero lo más grande de todo es que al frente yo tenía un televisor donde están las pantallas divididas, cuatro canales, y puedo ver varios canales a la vez, y si me interesa alguno, pácata, lo pongo ahí y lo escucho. Y lo más extraordinario que yo creo que se estaba viendo hoy en Venezuela y en el mundo es la reacción del pueblo venezolano que se ha lanzado a las calles a defender su derecho a la soberanía, a la paz. La valentía del pueblo de Venezuela que está en las calles. Y para ese pueblo valiente, mi mensaje de amor, de agradecimiento. En todo el país, se ha levantado una ola de rechazo al gobierno imperialista de Estados Unidos. Una ola de valentía, de coraje, porque el pueblo venezolano no le tuerce el brazo a ningún imperio de este mundo. No ha nacido el imperio que le tuerce el brazo al pueblo de Venezuela. Y uno, a pesar de que nosotros, a pesar de que conocemos tanto al pueblo de Venezuela, venimos de sus catacumbas más profundas, venimos de los barrios, de las fábricas, venimos de las luchas profundas de nuestro pueblo, no deja uno de impresionarse. La inteligencia, la sabiduría, la fuerza de las movilizaciones en todo el país. Quiero saludar a todos los miembros de la gran misión Vivienda Venezuela que se lanzaron por miles a las calles hoy. ¡Qué buen ejemplo ha dado la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Adelante, grandes misiones! ¡Adelante, misiones! ¡A defender la patria! ¡A defender el derecho a la igualdad! ¡A defender los derechos sociales de la revolución en la calle! ¡Adelante! Y así también vimos a la juventud de los liceos hoy en todo el país, en todos los liceos de la patria, se están dando actos de repudio a la declaratoria de Venezuela como amenaza de los Estados Unidos. En todas las fábricas allá en Benalum, en Sidor, en los campos petroleros. Es una ola que se levanta de dignidad, de conciencia. Y déjeme decirle, camarada, se los voy a decir al ritmo de la charrasca. Se los voy a decir, la más grande garantía de que nunca jamás la bota imperial va a tocar la tierra sagrada de Venezuela es la unión del pueblo venezolano y su movilización permanente, su organización.
que toda esta conciencia, toda esta valentía se transforme en movilización, en lucha. Se lo digo. Y como lo dijeron varios de ustedes, yo escuché las declaraciones de todos ustedes. De todos. Me dio mucha gracia una declaración de un gran amigo de Los Teques. ¿Tú todavía vives en Los Teques? ¿Todavía? ¿O en Caricuao? Miren, este compañero que está aquí, lo llamábamos el Musiú. No sé por qué le decían Musiú. ¿Por qué? Era el nombre de guerra. Él se puso el Musiú. Debe ser para camuflajearse frente al imperio. Cuando llegara el Musiú, no, ni lo toquen. O se hacía el Musiú. El Musiú era responsable cuando teníamos 14 años del movimiento estudiantil de unidad con el pueblo, el MEUP, en la zona de Caricuao y toda esta zona del sur, Antímano, el suroeste, Macarao, el Musiú. Tú no habías nacido, ni Carlitos Carle tampoco. 75, a pesar de que Carlitos Carles tiene la chiva blanquita. Y Musiú dio unas declaraciones tremendas. Iba caminando, iban por la Avenida México. Y Musiú iba hablando y yo digo, esa voz yo la conozco, porque la cámara salía de lejos, la periodista le iba preguntando. Y le acercaron la cámara y dije, ese es el Musiú. Tenía mucho tiempo y no lo veía. Y Musiú decía, bueno, la juventud debe saber, porque él practica teatro y es poeta, escritor popular desde que nació. Y el Musiú dijo, miren, aquí la represión era tan grande que nosotros teníamos un grupo de teatro que presentaba obras de Rengifo, de Aquiles Nazoa, obras populares denunciando el hambre, la miseria, la explotación. Y siempre nos allanaban. Y eran tan vulgares los allanamientos que no solo nos llevaban presos a nosotros, sino hasta los muñecos y los títeres del teatro se los llevaban. Le tenían miedo a los títeres del teatro, a los muñecones. Y se los quitaban. Los pelucones le tenían miedo a los muñecones. Somos compañeros con una carga de lucha de muchos años. Quiero saludar a todos los camaradas y compañeros de tantos años de lucha. Por aquí está Luisito del Valle, Hugo. Son camaradas que crecimos juntos, casi como niños. El Charro, ahí está el Charro de la calle 8, de la heladería de la calle 8. ¿Te acuerdas de los helados? Está Pancho. Anda por ahí, Pancho. Y todos los camaradas de tantos años de lucha que nosotros debemos. Yo quiero felicitarlos a ustedes, compañero Juan Barreto, y al gran Polo Patriótico, pero en especial a Redes. Quiero felicitarlos por este esfuerzo organizativo de movilización, de lucha. Por eso cuando Juan Barreto me planteó el viernes pasado, el viernes, ¿verdad?, en la reunión del gran Polo Patriótico, tenemos organizado una gran marcha con motivo de la realización de nuestro Consejo Nacional, el Tercer Congreso Nacional. Yo le dije, bueno, yo los espero en Miraflores para darles la mano, para darles un abrazo y para darles un saludo revolucionario, comprometido. Es el momento más oportuno que ustedes, desde sus bases de militancia y de lucha, con la capacidad ideológica y política que tienen sus equipos, caractericen correctamente el momento histórico. Que nadie se llame engaño en el momento histórico que estamos viviendo. Es el momento más importante de la revolución después de la pérdida de nuestro comandante Hugo Chávez hace 2 años exactamente. Es el momento donde se han tensionado las fuerzas entre los enemigos de la patria, con su rostro
y la patria toda con su amor. Si algo positivo podemos decir que tiene toda esta coyuntura, es que ha salido de su madriguera los verdaderos enemigos de la patria que nos han hecho la guerra económica, la guerra política, la guerra psicológica, los intentos de golpes de Estado. No se aguantaron las ganas. Ante fracaso y fracaso y fracaso de a quienes no dudo, compañero, no dudo un segundo en calificar como agentes del imperialismo, de gobierno extranjero en Venezuela. Así califico yo hoy, a la luz de esta coyuntura, a la macolla política de la ultraderecha que ha pedido la intervención de Venezuela. ¡Agentes antipatria! Por eso saludo, con el permiso de ustedes, este documento. Tengan la seguridad que esta misma noche este documento será procesado, masticado, digerido y asumido como línea de reflexión y acción. Tengan la seguridad. Y los felicito, porque así debemos andar los revolucionarios. Debemos andar con ideas claras, con nuestras ideas, como banderas. Debemos comprometernos con las ideas y militar en las ideas en las cuales nos comprometemos. Una escuela larga de vida hemos tenido, pero quizás el más grande maestro en esa larga escuela de lucha que todos hemos transitado fue y es en el compromiso, en la disciplina, en el amor y en la eficacia, Hugo Chávez Frías, el gran maestro de la revolución. Hugo Chávez Frías fue el gran maestro de la idea, el compromiso y la acción, de la reflexión, la autocrítica, la crítica y la acción. Fue el gran maestro para construir la gran unión popular que ha servido de sustento para la construcción de una revolución que empezó como una revolución democratizadora, popular, patriótica, y el comandante Chávez le dio una perspectiva de revolución antiimperialista y socialista para el siglo XXI. Fue Hugo Chávez el gran maestro de la nueva política, de la nueva ética. Y estoy seguro que si el comandante Chávez estuviera aquí físicamente, digo físicamente, porque estoy seguro que la energía de Hugo Chávez está aquí entre nosotros, en el amor, en el compromiso, en la fuerza de patria que nos mueve. Chávez vive entre el pueblo en sus luchas, en sus victorias. Es así. Tú, yo, él y todos somos Chávez. Ahí está el cañonazo de Chávez, 4:25. 4:25, el cañonazo de todos los días en el cuartel de la montaña. Palabra cierta, dirían por ahí, en los campos y en los barrios. ¡Que viva Chávez! Fíjense ustedes este documento, qué importante. Reflexión, acción, reflexión. No nos quedemos, como nos sucedió en alguna época de la vida, solo en la teoría. O no nos quedemos solamente en el empirismo del hacer, en el tareísmo, no. Todos los patriotas, todos los revolucionarios, todos los socialistas y chavistas,
tenemos que ser intelectuales y obreros, obreros y intelectuales. ¿Cómo es eso? Tenemos que tener capacidad para pensar con cabeza propia. Tenemos que tener capacidad para debatir en colectivo las ideas democráticamente. Tenemos que tener capacidad para estudiar, comprender los fenómenos de la vida, de la sociedad, de la política del siglo XXI. Y tenemos que tener capacidad para ir a trabajar donde nos toque y ser los mejores trabajadores, las mejores trabajadoras, eficientes, productivos, disciplinados. Si mi papel como trabajador es manejar un autobús, yo debo manejar ese autobús y que a quien les presto servicios se sientan felices. Quien entra al autobús, buenos días, buenas tardes, adelante. Que viva Venezuela, adelante, siéntese, ¿para dónde va? Si soy taxista también, con amor, ¿para dónde la llevo, señora? ¿Para dónde la llevo, señor? Joven. Si soy mototaxista también, con seguridad, sus cascos. Pero ese mototaxista, ese taxista, ese autobusero, ese obrero petrolero, ese campesino que siembra el arroz, que cuida la vaca, que la ordeña, ese estudiante que está en la universidad formándose para ser médico o ingeniera, tiene aquí una conciencia de patria, tiene aquí un amor por esta tierra sagrada y se compromete todos los días en su espacio de lucha, de trabajo y de estudio, todos los días a renovar la revolución, a animar al que está desanimado, a empujar al que se queda parado y a marchar adelante en la vanguardia gritando ¡que viva la patria, que viva Chávez! ¡Vamos! A ser vanguardia en la ética, en la honestidad. Ser vanguardia en la ética, en los valores. Ser vanguardia en el trabajo, en la eficiencia, en la disciplina. Ser vanguardia en la conciencia teórica, política y práctica de la realidad. Ser vanguardia en la solidaridad, en el amor al que nos llamaba Chávez, cuando Chávez nos reclamaba, ¿se acuerdan? Que nos decían, no puede ser, yo pasé por esa esquina y ahí había un hombre tirado en la calle y la gente pasaba por al lado y nadie lo recogía, nadie lo ayudaba. ¿Se acuerdan? Seguro que se acuerdan. Seguro. Recordémoslo todos los días, en todos los espacios de la vida. Y Chávez nos decía, yo me tenía que parar en la esquina, recoger al hombre, llevármelo para Miraflores, que se bañara, darle una ropita, atenderlo. Ser vanguardia en la solidaridad cristiana, en el amor cristiano, en la ética de Cristo Redentor, que es la ética de Bolívar y es la ética de nuestro gigante Chávez. Seamos vanguardia todos los días, seamos militantes del amor, de la solidaridad, del socialismo verdadero. El socialismo no nos va a caer como un aguacero del cielo. Del cielo cae agua y bendita. Muy bien. El socialismo tenemos que construirlo como quien siembra la tierra, cuidando la semilla, sembrando en tierra fértil, levantando la mata y luego cosechando con amor lo que nos dé. El socialismo se hace todos los días o no se hace. El socialismo es concreto o no es socialismo. El socialismo es humano y representa al individuo y a la sociedad o no es socialismo. Socialismo de lo real, de lo pequeño, de lo humano, de lo concreto, de todos los días. El socialismo del individuo, de la familia, de la comunidad, de la fábrica, el socialismo verdadero. Gran tarea que tenemos encima. Ese es el rumbo principal. No nos dejemos desviar ni por el imperialismo ni por sus amenazas, no. Ustedes saben cuál es nuestra victoria estratégica. Por encima de los agentes vendepatria y del imperialismo.
La victoria estratégica es que todos los días avancemos en la construcción del socialismo en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en la esquina, en la calle, en la fábrica, en la universidad, en el liceo. Hacer irreversible la revolución de independencia y el socialismo del siglo XXI en Venezuela es la gran victoria estratégica frente a las amenazas imperialistas. Eso es lo que yo vengo a decirles a ustedes hoy. Las amenazas imperialistas las derrotaremos. Hemos sacado al monstruo de su madriguera y ahora el monstruo gigante no sabe qué hacer con sus amenazas. El monstruo ha quedado desnudo frente al mundo. Había venezolanos y venezolanas que dudaban. Los hacían dudar todos los días. No, Estados Unidos, ¿qué se ha metido Obama con Venezuela? No. Bueno, ahí está. Ya esto no es especulación periodística. Ya no es un discurso de Maduro. No, es una realidad. Los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, ha cometido la aberración histórica más grande y le va a costar muy caro en lo político, en lo diplomático, en lo humano, de calificar a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela no es, no ha sido, ni será jamás amenaza para el noble pueblo de Estados Unidos, jamás, ni para ningún pueblo del mundo. La única amenaza que hay contra el pueblo de Estados Unidos son sus propios gobernantes que los mandan a la guerra. La única amenaza que hay para los pueblos del mundo son los drones y misiles que mandan a asesinar a hombres y mujeres inocentes en Irak, en Libia, en Siria. La única amenaza que hay en el mundo es los Estados Unidos, que ha castigado a Cuba con un bloqueo comercial y financiero 53 años por el único crimen del pueblo cubano de querer ser libre, soberano, independiente. ¡Que viva Cuba! La única amenaza que hay contra el pueblo de Estados Unidos son quienes los saquean todos los días y le imponen el método de fracking. ¿Ustedes saben qué es el método de fracking? Que está contaminando aguas subterráneas, lagos, ríos y enfermando de cáncer a miles de personas en los Estados Unidos por culpa del fracking. La única amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos son las políticas de hambre que han llevado de 30 millones de pobres a 48 millones de pobres en el país que tiene más desarrollo económico del mundo. 48 millones. Se mueren por cientos de frío y nadie dice nada, es un muerto más. Murió de causa natural, claro, congelado en Nueva York o en Boston o en California. Miles se mueren de frío y el único país que le ha tendido la mano a los pobres de Estados Unidos es Venezuela a través del programa de Heating Oil para que no se congelen en sus casas más de 2 millones de estadounidenses. ¿Y quién lo hizo? Hugo Chávez Frías. Los únicos que le hemos tendido la mano y gracias a esta mano tendida se salvan de morir todos los inviernos en Estados Unidos, por lo menos 2 millones de personas, por lo menos, gracias a esta mano. Así que esta mano que está aquí del presidente de Venezuela y del pueblo venezolano es una mano hermana para el pueblo de los Estados Unidos. Su único enemigo es el gobierno que tienen en Washington. Así lo digo desde Caracas, capital histórica donde nació Simón Bolívar, libertador de esta América. ¡Que viva Bolívar, carajo! Ya basta de tanta mentira de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Nosotros sabremos ganar la paz. La sabremos ganar.
Y hoy cada vez más confío en el pueblo de Venezuela y confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sabremos ganar la paz con dignidad, de pie, no de rodillas como pretende la derecha. Todo lo que han hecho en 2 años, yo lo he dicho una y otra vez, tiene factura gringa. Todo el sabotaje económico en el 2013, todas las guarimbas. Los Estados Unidos decretó la emergencia nacional y nos acusa de ser una amenaza porque la justicia venezolana llevó a la cárcel a la gente principal que ellos tienen en Venezuela para desestabilizar, que ellos lo llaman el líder, que es el monstruo de Ramo Verde. Por culpa de ellos, se ha declarado a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos. Es una desproporción, ¿verdad? Es una vergüenza. Y nos han dicho, prácticamente, como decía Juan Marreto en unas declaraciones previas, es un chantaje inaceptable. Declaran a todo un país amenaza para salvar a uno de sus agentes, Leopoldo López, que es un asesino reincidente, que fue perdonado por el comandante Chávez. Golpista, por culpa de ellos, los Estados Unidos trata de posicionar y dice, no, todas estas medidas, lo dicen, aquí tengo todas las declaraciones, no los voy a aburrir con las declaraciones de ellos. Ahí están las declaraciones, llévenselas de aquí. Sape gato. Sape gato con las declaraciones de ese imperio. Mira. Entonces ellos declaran que cuando es necesario, ellos tienen que torcer el brazo de los gobiernos del mundo para que hagan lo que ellos digan. Lo declaró el presidente Obama y después declaran sobre Venezuela que todas estas medidas es para que el gobierno de Venezuela se vaya encauzando por el camino que ellos quieren. Lo dicen vulgarmente, son unos arrogantes. Venezuela tiene un solo camino. Está señalado por la soberanísima constitución aprobada por el pueblo. Y si yo me dejara presionar, si yo claudicara el imperio, estaría traicionando al pueblo y a la constitución soberana que el pueblo aprobó en 1999. Venezuela tiene un solo camino. Tiene un solo destino y lo vamos a transitar y lo vamos a lograr. El camino de Venezuela es construir la Venezuela potencia, la Venezuela socialista, la Venezuela de paz, la Venezuela próspera, la Venezuela independiente, no la Venezuela dependiente de rodilla. Yo les pregunto a ustedes con sinceridad, a los que nos escuchan, ¿quién de ustedes quieren que yo claudique? ¿Quién de ustedes quiere que me ponga de rodillas al gobierno de Estados Unidos? ¿Quién de ustedes quiere que Venezuela se convierta en un país intervenido y colonizado por las élites de Estados Unidos? Aquí está la batalla, pues. Los que queremos patria independiente y los que quieren ser colonia. Esta es la batalla que hay en Venezuela hoy. Por eso es tan importante
Yo he estado también, Juan, reflexionando sobre este documento que llegó a mis manos. Confieso que no conozco a su autor. Se llama La Guerra contra el Pueblo, Reflexiones para el Contraataque Popular. ¿Quién conoce al autor? Tony Bosa. Yo no sé quién es. Parece que es un sociólogo. Miren, es un documento, se llama Fundación Construyendo Ciudadanía. Llegó a mis manos, me lo entregaron a una concentración y todo lo que me entregan yo lo leo. Y es un estudio, Tony Bosa, extraordinario sobre el plan de la guerra económica para irritar al pueblo. Por eso es lo primero que yo le digo a ustedes. Hemos derrotado el golpe de Estado. Hemos desnudado al imperio estadounidense que salió de su madriguera a mostrar su rostro. Ahora nos queda, y pido todo el apoyo, derrotar la guerra económica con trabajo, con producción, acabando las mafias intermediarias, especuladoras. Es la batalla principal en las calles. Compañeros de redes del Gran Polo Patriótico, aquí está Blanca Cao. Un aplauso a esta diputada valiente, coordinadora nacional del Gran Polo Patriótico. ¡Que viva Blanca! Entonces, estos documentos le sirven a uno para cada vez tener más claridad de los pasos que hay que dar contra la guerra económica. El imperio ha dado la orden de incrementar la guerra financiera, monetaria y económica contra Venezuela. Y yo les estoy dando a ustedes la orden de incrementar la batalla productiva, distributiva, popular por la seguridad alimentaria del país. Igualmente, tengo muchos materiales. Igualmente, fíjense ustedes cuánto le dijeron a Allende, presidente Salvador Allende. ¿Ustedes conocen el proceso de Chile de Allende? ¿Cuántas veces dijeron que Allende mentía? Cuando Richard Nixon dijo, la economía chilena debe chillar. Y Allende lo denunció en la ONU, lo denunció ante el mundo. Y la derecha pitiyanqui, chilena, pinochetista, decía, Allende, trabaja, resuelve los problemas, eres un flojo. Le decían a Allende, lo mismo que me dice la derecha y los medios de comunicación a mí. Los hemos derrotado varias veces. Pero tenemos que derrotarlos definitivamente en la guerra económica. Una batalla y un triunfo total por nuestro pueblo, por nuestro país. Yo tengo aquí un documento que me regaló Walter Martínez de Dossier. Está recuperándose fuertemente su salud, tratamiento. Vamos a mandarle un aplauso a Walter de Dossier. Él me regaló este documento. Aquí están las pruebas. Claro, después de muerto Allende, después de impuesto una dictadura, salieron las pruebas documentales de cómo la ITT dirigió el golpe contra Allende. ¿Cuánta plata le pagaron al diario El Mercurio? Así como el Nacional aquí. ¿Cuánta plata le pagaban a cada político de la derecha? Los compraron a todos, compatriotas, a uno por uno los compraron. Y después cuando se impuso la dictadura de Pinochet, a uno por uno los persiguieron. Y la dictadura de Pinochet fue capaz de matar a Eduardo Frei, líder de los demócratas. Demócrata cristiano, los copellanos de allá, lo mataron, lo envenenaron, a pesar de que le habían pagado para apoyar el golpe contra Allende. Así paga el imperio porque son el diablo. Es como hacer un pacto con el diablo.
El que tenga oídos, que entienda bien lo que estoy diciendo. El imperialismo no tiene amigos ni tiene aliados. El imperialismo tiene intereses. El imperialismo lo que le interesa es los intereses. Y si tiene que utilizar, utiliza. Y si tiene que matar, mata. Y si tiene que votar a uno de los que se consideraba su principal aliado, como son ellos. Ellos se disputan el amor del diablo. La derecha, la macolla de la derecha se disputa el amor del diablo. Y el diablo se da el gusto de escupirles las caras. Ustedes saben que es un escupitazo del diablo en la cara. Los desprecia. ¿Se acuerdan aquel dicho que yo decía? Y que el diablo te escupa la cara. Y el diablo dice hoy, usted no es, se va. Y el diablo dice hoy, usted sí es, se pone. Y más adelante le dice, ya, fuera. Como hicieron en Ucrania. Y han hecho en todo el mundo. Y luego cuando utilizaron a las Fuerzas Armadas Suramericanas para el golpe de Estado. En Chile, Argentina. ¿Cuántos desaparecidos hubo en Argentina? 30.000. ¿Cuántos desaparecidos hubo en Chile? 10.000. Y después, ¿qué pasó? Y los pueblos derrotaron las dictaduras. Enjuiciaron a los militares asesinos que ellos habían mandado a matar al pueblo. El diablo paga con esa moneda, la moneda de la traición, porque el diablo es esencialmente traición, muerte, pecado. Fíjense, aquí están los documentos, no los voy a aburrir. Aquí están. Más adelante, en estos días, los iremos leyendo. Hoy vamos a inaugurar la Feria del Libro. Quizás ahora más tarde leamos algunos de estos documentos. Aquí está la prueba. Salvador Allende, querido presidente mártir, que Dios te tenga en su gloria, Salvador Allende, ejemplo de valentía y de coraje. Esto lo denunció Allende. Así que es importante estudiar la historia. Los felicito por este documento. Fíjense ustedes, se llama Manifiesto por otra forma de poder. 7 tesis para repensar el socialismo. Lo escribe un tal Juan Barreto y Héctor Sánchez. Mire, la primera vez en mi vida que yo vi a Juan Barreto. Fue en el Liceo José Ávalo. A mí me habían expulsado de la educación pública y solo el Ávalo me dio inscripción condicional. Porque el director Pedro Guevara, que en paz descanse, era un hombre de izquierda. Y yo iba responsable del núcleo del PRB en todo el Valle Coche. Y yo llegué un lunes, me sorprendió, se escuchaba así, desde la puerta lateral del Ávalo, que todavía existe, la puertica lateral que daba hacia Cerro Grande, donde uno subía para casa de Hugo, ahí vive tu familia todavía. Tu hermana, tenemos que visitarla. Ahí llegó Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, eso está bellísimo, ahí Cerro Grande, Barrio 19 de abril, 5 de julio, 24 de julio. Y yo entré, eran las 5 para las 7 de la mañana, casi las 7, la entrada a clase era a las 7. Y escuché, y entré, cuando entré, allí hay un salón múltiple que llaman. Luisito todavía se acuerda de todo. La nostalgia. Salón de usos múltiples donde caben parados unos 700, 800 estudiantes. Mira, eso estaba hasta los tequeteques. Las escaleras, todo el mundo. Y había alguien hablando. La tarima era así, mira. Porque era un escenario de tarima aquí y estaba aquí los estudiantes. Y la tarima era así, tenía una punta aquí. Y en la punta había alguien, ¿no? Con un pie para atrás así levantado y otro aplastado adelante así. Con una rolo de tomusa así,
una tomusa que se utilizaba en el año 75. Vestido de caqui, el uniforme era caqui. Un poco más flaco, no tanto. No, estaba flaco. Y cuando yo escucho esa voz, tenía una voz, aún la tiene poderosa, que retumbaba. Y no se escuchaba, bueno, ni un alfiler, nada. Era así como un rumor y él hablando. Era Juan Barreto lanzándose un mitin de bienvenida al curso escolar de ese año. Él era mayor que yo. ¿Cuántos años tienes tú, Jorge? Julio. Jorge o Julio, te dije, imagínate tú. ¿Ah? Por Jorge Rodríguez y Julio Escalona, que fueron nuestros dos jefes. Juan, ¿cuánto tienes tú? 55. Yo tengo 52, tres añitos, pues. Pero cuando uno es más chamo, se nota. Cuando uno tiene 14, 13 años, el que tiene 17 es el grande. Y se la echa, pues. Mire, Juan estuvo hablando más de una hora. Ahí no se movió nadie. Y Juan estaba explicando las cinco tesis de Mao Zedong sobre el conocimiento. La teoría marxista del conocimiento según Mao Zedong. Era la conferencia de Juan para darle la bienvenida. Yo dije, no puede ser. No, 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 nadie se movía. Para que ustedes vean el nivel de conciencia y de estudios que había en la época. Así yo conocí a Juan. Y toda su vida tuvo facilidad para el estudio de la teoría. Luego hacíamos círculos de estudio. Todo, así como nosotros íbamos a los matinés. ¿Ustedes fueron algún día a un matiné? Estos eran tan dogmáticos. Luisito era un dogmático. Ellos eran tan dogmáticos que decían que yo era un reformista porque iba a los matinés. Y después él se la pasaba en los matinés conmigo. Íbamos para los matinés, jugábamos voleibol, básquet, pelotique goma. Luchábamos, hacíamos nuestros dacibaos y hacíamos círculos de estudio todos los días sobre la historia del mundo, las luchas revolucionarias. Y leíamos todos los días el Nacional cuando lo dirigía el gran Miguel Otero Silva. Fíjense las tesis, siete tesis, las leo rápidamente. La primera de ellas, retos y problemas en la construcción de un partido revolucionario. Segunda tesis, nuestra disyuntiva histórica, el biopoder. Tercera tesis, un nuevo socialismo. Voy a leer esta parte del comentario que dice aquí porque está interesante. Deben abordarse las críticas de raíz contra todas las imposturas del marxismo soviético que sirvieron para silenciar el ideario profundamente libertario del socialismo revolucionario de Marx y Engels. Me parece escuchar a Juan Barreto en los 70. Hemos venido construyendo eso que llamamos un nuevo campo socialista. El socialismo también es un estado individual, una subjetividad política que da forma al deseo. Ese es Juan Barreto, donde vaya. El socialismo del siglo XXI y el ejercicio del Estado comunal empiezan a definirse. Tercera tesis. Interesante, ¿verdad? Cuarta tesis. Nueva hegemonía popular y revolucionaria. Tarea fundamental, camarada, para hacer irreversible la revolución por 200 años. Los nuevos valores, la nueva ética, la nueva cultura. Es la tarea principal y eso se logra, mira, con trabajo, educación. Ajá, quinta tesis, desafíos del proceso revolucionario. El poder popular debe ser el músculo político verdadero de la transformación. Totalmente de acuerdo y debemos impulsar los consejos presidenciales de poder popular, que es la forma de gobierno del poder popular en esta etapa histórica. Poder popular. Pueblo presidente. Pueblo presidente. Poder popular. Quinta tesis. Ah, no, ya dije. No hay revolución verdadera
sin el ejercicio permanente del poder constituyente del pueblo. Esa es la esencia nuestra, el poder popular constituyente. Sexta tesis, redes y la materialización de las luchas. Lo concreto, pues. Ajá, todo esto es así. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en lo concreto? Felicitaciones, muy bien. Y séptima tesis, todo el poder a los consejos presidenciales del Poder Popular. Este documento no lo he leído, pero ya por los títulos puedo decir que está aprobado. Y voy, si ustedes me lo permiten... Si ustedes me lo permiten, compañeros de la Dirección Nacional, compañeros militantes, dirigentes de toda la vida, si ustedes me lo permiten, yo voy a leer, estudiarme este documento y para nutrir el debate de ideas en esta coyuntura especial de la historia de nuestra Venezuela, que nos ha colocado en un momento estelar de la defensa de la patria, yo voy a distribuir este documento en todos los partidos políticos y movimientos sociales del gran polo patriótico, empezando por el Partido Socialista Unido de Venezuela, para su estudio, su revisión. Es la forma de tener... Es la forma, se los digo, es la forma de tener cada vez mayor unión de ideas, de valores, ideológicas, políticas, cada vez más, tener una relación que circule horizontal, las ideas, las propuestas, romper con el sectarismo de raíz. El sectarismo es el peor mal que puede tener una revolución. El sectarismo, la prepotencia, el individualismo. Humildad, humildad y más humildad. Unidad, unidad y más unidad del pueblo en sus bases. Ahora, tengo que irme a un acto. Ahorita vamos a inaugurar la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbem, en homenaje al gran César Rengifo, que cumple 100 años en mayo. Y el país invitado es Puerto Rico. ¡Que viva Puerto Rico libre! Tengo dos propuestas que me hizo el equipo de redes. La primera de ellas son dos temas clave. Dos temas clave. Estos temas los estuvo trabajando ayer el Consejo de Seguridad de la Nación. Estos dos temas. Y el Consejo de Estado. Tan es así que yo estuve estudiando estos temas en la madrugada y llamé al mayor general López Ramírez, hijo de Chávez, gran cuadro revolucionario, y le di tareas específicas en estas dos órdenes. Y ustedes entonces, yo llego aquí, estaba trabajando esto en la madrugada y me sorprenden con dos propuestas en la línea principal de dos temas vitales del país. Aquí está. La primera de todas, la propuesta para impulsar la potencia del poder constituyente. Ya va, camarada, un segundito nada más. Atiendan a la camarada, por favor. Atiéndanla ahorita mismo, pues. ¿Qué tiene ella? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde está? Pásenla para acá, por favor. Tráiganla para acá, por favor. Una mujer joven. Tiene unos niños con discapacidad. Ya vamos a hablar. Termino aquí. Súbela tú. Compañero, por favor, ya vamos a atenderla. Espera un segundito, déjeme terminar esto. Chacho,
Chacho, no te escucho. Está bien. Miren, compañero, la primera propuesta antes de despedirnos por ahora. El tema comunicacional. Hay que establecer nuevas formas comunicacionales para una nueva etapa, para la que la verdad de Venezuela llegue en primer lugar a todo el pueblo de Venezuela y poder derrotar la guerra psicológica, la manipulación, la mentira de todos los medios de comunicación. Todos están en la guerra, todos los medios televisivos privados están en la guerra aprobando y apoyando la intervención y la guerra económica, todas, yo los veo todos. Tienen nuevos mecanismos para hacer llegar mentiras al pueblo, para posicionar los planes de guerra. Ellos utilizan, sobre todo los medios televisivos y la radio, una cosa que llaman la profecía autocumplida. ¿Ustedes saben qué es la profecía autocumplida? Anuncio que va a suceder algo o que va a faltar un producto, lo anuncian todos los medios y lo esconden y faltó. ¿Y después a quién le echan la culpa? A Maduro. ¿Ah? Son unos cínicos. Hay que derrotarlos con la verdad en la calle, movilizando la conciencia, denunciando. Porque le quieren hacer daño a la patria por sus mezquinos intereses económicos y por los pactos y las deudas que tienen con el imperio estadounidense, porque cada uno de ellos los tienen agarrados por una bola desde hace mucho tiempo. La embajada gringa le sabe los secretos a cada uno de ellos. Lo sé. Con la verdad ni ofendo ni temo, lo sé. Llamo al pueblo a la batalla comunicacional, a ganar la batalla por la verdad. Por eso yo he pedido planes especiales para incrementar la política comunicacional de la verdad y de la revolución en Venezuela y en el mundo. Y cae como anillo al dedo, siendo el tema central que se trabajó ayer, entre otros. Y una de las alertas más grandes que me hicieron, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Estado, y hoy me están proponiendo la creación del Consejo Presidencial del Poder Popular para la Comunicación Popular. Un Consejo Presidencial al más alto nivel que los articule a todos ustedes, a los muralistas, a los comunicadores populares, a los que sacan el periódico, la radio, a las televisoras alternativas. Informemos, compañeros, les pido apoyo, redes. Les pido apoyo, díganme qué hay que hacer. Les pido apoyo para formar a miles. Y si digo millones, no exagero, de comunicadores populares que estén en las calles haciendo teatro, haciendo murales, llevando la verdad casa por casa. Se los pido desde ya, combatiendo los noticieros llenos de veneno, de violencia y antipatria de las televisoras privadas, combatiéndolo uno por uno. Mira lo que dijo tal, está mintiendo. Mira lo que dijo tal, están posicionando este tema para hacerte daño a ti, hombre y mujer del pueblo. Porque un presidente como Hugo Chávez y un presidente del pueblo como soy yo y un gobierno popular que defiende los intereses populares, si nos llegan a destruir, más nunca el pueblo tendrá en dos siglos la posibilidad de ser poder. Y eso es lo que quieren destruir ellos, para poner a sus patiquines, para poner a sus títeres. Cada canal tiene un candidato para ponerlo aquí. Y ustedes creen que si los canales de televisión vuelven a poner a un presidente aquí con la embajada gringa, van a gobernar para el pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la calle a defender la verdad. Así,
que estoy de acuerdo con la creación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para los comunicadores populares, aprobado. Y encargo a la almiranta en jefa, vicepresidenta de Soberanía Política y Paz, y designada ministra de la Presidencia de la República, almirante en jefa, el encargo de instalar este consejo lo más pronto posible, aquí mismo con mi presencia. Aprobado. Toda la patria una escuela para la cultura de paz, presidente. Toda la patria una escuela para la verdad, para los nuevos valores y para la paz. Ahora, segunda propuesta que me hacen los compañeros, yo la estuve evaluando, contra la guerra económica, propuesta a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Se trata de la creación de una empresa gran comunal de producción y distribución de alimentos, con la incorporación de 500 comunas de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras y de la Universidad Campesina Argimiro Gabaldón, para el impulso inmediato de 5.000 espacios productivos comunales en todo el país. Aquí está el plan, yo lo estuve viendo completo. Yo estoy de acuerdo con este plan y este es el camino para derrotar definitivamente la guerra económica y el desabastecimiento inducido de la guerra económica. Este es el camino. Por eso les dije dos temas clave: el tema de la verdad, el tema de la comunicación y derrotar las mentiras y manipulaciones golpistas. Tema clave. Aprobado. Y el segundo tema es ganar la guerra económica. Aprobada la creación de la empresa de propiedad social directa Gran Comunal. Aprobado. Y encargo de esto inmediatamente, compañera, al almirante en jefa, que le transmita las órdenes al mayor general, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y al compañero vicepresidente Elías Agua, de Socialismo Territorial, para que se encarguen de inmediato ya su instalación. Así es que se gobierna, así, así. Pueblo presidente, pueblo presidente. Así, así es que se gobierna, así, así. Dos temas clave, fíjense ustedes, dos temas. Mire este joven allá. Miren a Chávez jovencito, mírenlo allá con su boina roja. ¡Que viva la juventud patriota de la patria! La juventud, sé el uniforme del liceo. De la escuela, ¿qué edad tienes tú? No puede ser. 11 años tiene apenas. ¿Qué estás estudiando? Sexto grado, ya va para el primer año. Y ahí va con su conciencia. Bueno, juventud de la patria. Bueno, compañeros, les doy las gracias a ustedes, columnas populares de redes. Gracias por traer propuestas para el avance del país. No perdamos tiempo. Vayamos juntos con la consigna: luchar contra el imperialismo, gobernar por el pueblo, luchar y gobernar, estudiar y luchar, trabajar y luchar, combatir y producir. ¡Que viva la patria de los libertadores! ¡Que viva! ¡Que viva Redes! ¡Que viva! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! Hasta la siempre, camarada. Buena para todos.